Audio Jungle. Sepan que los extraño. Bien, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Hoy es miércoles 6 de mayo del 2020 y vamos a empezar nuestra clase de lenguaje y comunicación, recordando que nuestro código de color es rojo. El tema que vamos a ver es la U y su valor sonoro. ¿De acuerdo? Ok, vamos a empezar. Ok, chicos, aquí tenemos las vocales. Recordemos que esta es la vocal A de árbol. Aquí tenemos la vocal E de estrella. Aquí abajo tenemos la vocal I. Recordemos que la I tiene un sombrerito arriba. Y en la I mayúscula pues, tiene dos patitas, un sombrerito y unas patitas, ¿de acuerdo? Y tenemos el imán. La vocal más gorda, más gorda, más gorda es la vocal O de oso. Y por último, la que vamos a conocer hoy es la vocal U. ¿Cómo se llama esta vocal? U de uvas. ¿Cómo suena la vocal U? Muy bien, chicos. U. A ver, todos repitiendo fuerte. U. Muy bien. Ahora, aquí yo les voy a presentar unas imágenes que empiezan con la vocal U. Aquí tenemos de color rosa la vocal U mayúscula y la vocal U minúscula está de color azul. Recuerden que la U mayúscula es un poco más grande que la U minúscula. ¿De acuerdo? Aquí tenemos a una niña que se llama Úrsula. Y empieza con U. El nombre de Úrsula empieza con la vocal U. Si se dan cuenta, cada palabra inicia con la vocal U y está escrita de color rojo. Al lado de Úrsula tenemos unas uñas. Y abajo de las uñas tenemos unas uvas. ¿Cómo suena la U? U. Muy bien, chicos. Ahora vamos a iniciar con nuestras actividades de nuestro libro. ¿Sí? Ok. En medio, en este cuadro amarillo, tenemos las vocal U. La primera, esta vocal está es la U en letra cursiva y la otra vocal es la U en letra script. ¿Ok? Aquí tenemos tres imágenes que empiezan con la vocal U. Primero tenemos la uña. ¿Cómo? Uña. ¿Qué número es este? Muy bien, es el número 1. ¿Y con qué vocal empieza esa palabra? Con la U. Muy bien. Y aquí al lado del 1 tenemos
un uniforme. Así como el que ustedes usan cuando van a la escuela, ese es un uniforme. Muy bien, chicos. Como ya identificaron que estas imágenes empiezan con la vocal U, ustedes van a elegir una crayola del color que ustedes quieran y van a unir cada imagen con la vocal U, porque inician con la vocal U. Ok, ya que terminaron esta... Ok, chicos, ahora vamos a continuar con nuestra siguiente página. Vamos a ver, ¿qué tenemos en este recuadro azul? Sí, muy bien, unas uvas. ¿Y con qué vocal empieza la palabra uvas? Exacto, con la vocal U. Pero ahora vamos a trazar nuestra U en letra cursiva. Recuerden usar primero su dedo índice para empezar a trazar nuestra vocal. Empezamos por el punto verde y terminamos con el punto rojo. Ya que hice mi trazo con mi dedo índice, ahora sí voy a elegir 5 colores diferentes y los voy a trazar, empezando del punto verde al punto rojo, siguiendo la dirección de la flecha. Entonces empiezo del punto verde, voy hacia arriba, bajo por la misma línea, hago la curva, subo, bajo por la misma línea y hago otra curvita y termino en el punto rojo. Ya que terminé de utilizar mis 5 colores en la vocal U, entonces ahora sí voy a colorear mis uvas. ¿Sí? Voy a colorear. Recuerdo que las uvas son de color verde o morados. Aquí yo voy a ocupar el color morado. Y voy a colorear mis uvas de una manera que yo voy a respetar el contorno de mis uvas para que mi dibujo, para que mi trabajo se vea muy, muy bonito. Voy a procurar colorear todas mis uvas respetando el contorno y ojalá lo puedan hacer con movimientos circulares. Ya que terminé de colorear todas mis uvas, agarro mi color verde y voy a colorear las hojas de mis uvas respetando el contorno de cada uno de mis coloreados. ¿De acuerdo? Ya que terminé esta página, voy a dirigirme a la otra página, que es la página 15, para favorecer mis trazos. También voy a hacer primero los trazos con mi dedo índice. Recuerda, empiezo del lado izquierdo y termino del lado derecho. ¿Ok? Ya que hice mis trazos con mi dedo índice, ahora elijo otros 5 colores diferentes y voy a hacer mis trazos empezando por el punto verde y termino por el punto rojo y siguiendo la flecha, la dirección de la flecha. Empiezo del punto verde, hago mi trazo, llego al punto rojo y ahora continúo con mi trazo del lado derecho. Del punto verde al punto rojo. Así lo voy a hacer con 5 colores diferentes. Ya que terminé, me voy a dirigir a mi página. Ahora vamos a iniciar nuestros trazos de la página 16. Si se dan cuenta, aquí tenemos 4 trazos. 1, 2, 3 y 4. Pero ahora voy a iniciar, acuérdense que siempre voy a iniciar del lado izquierdo
arriba y termino con el último trazo lado derecho abajo. Hago mis trazos con mi dedo índice y después con los colores que yo elegí para hacer mi trazo. Recuerden, del lado izquierdo arriba hago mi trazo del punto verde al punto rojo. Continúo con mi trazo derecho arriba del punto verde al punto rojo. Continúo con mi trazo lado izquierdo abajo del punto verde al punto rojo y termino con mi trazo del lado derecho abajo del punto verde al punto rojo. Ese es el orden que debemos de seguir porque acuérdense que les he dicho que siempre se empieza de izquierda a derecha y de arriba abajo. Ok, chicos, con esto terminamos nuestras actividades del día de hoy. Recuerden que deben de tomar las fotos cuando estén realizando ustedes sus actividades y enviarlas por el grupo de WhatsApp o por correo, como papá y mamá les parezca mejor. Ok, chicos, les mando muchos, muchos besos y que tengan un día maravilloso. Recuerden quedarse en casita. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase. Adiós, Elías. Adiós, Elenita. Adiós, Damián. Adiós, Nicole. Que tengan un día genial. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Bye, bye. Cuídense. Los quiero.